Que me viera el doctor para poder contarles bien qué ha pasado conmigo. Resulta que, amigas, ayer no tuve muy buenas noticias. Desde el día de antier me habían dejado sin comer y yo me asusté mucho. Pensé inmediatamente que había pasado algo o que me querían realizar una cesárea de urgencias. Me asusté muchísimo. Resulta que di positiva al estreptococo. El estreptococo es un virus que si ve de... no lo tenemos todos, pero la mayoría de las personas casi siempre tenemos este virus, que no es malo, pero en el embarazo sí puede ser malo, y más en mi caso, dado que yo tengo el saco donde está la bebé abierto, él podría introducirse por ahí y de consecuencia la bebé podría coger estreptococo, ¿no? Bueno, ellos, disculpen si sienten, es que la taza es la que está haciendo ese ruido, no yo. Ellos rápidamente me dijeron que iban a tener todo bajo control. Me están haciendo análisis todos los días para controlar los valores, que no suban más, que no se doblen a lo que están. Y hasta que encontraran una alternativa o me hicieran la cesárea de urgencia. Resulta que ayer, yo he pedido muchísimo, amigas, y resulta que ayer encontraron, como quien dice, una solución, y por el momento me están suministrando un medicamento vía oral y también unos óvulos de ponerme que al parecer me van a ayudar muchísimo en esto. Les cuento, lo que hizo que el saco se rompiera fue propio este virus que cogí propio por tener el cuello del útero abierto. Es decir, mi cuello del útero nunca se cerró, ustedes lo saben, a pesar del pesar y del cerclaje, nunca se cerró, y por tenerlo así me entró este virus que hizo romper el saco y que de consecuencia podía hacerle daño a la bebé. Nada, yo sigo con el antibiótico. Me pusieron el suero, ahora lo tengo puesto en esta mano, como bien pueden ver. Estoy tomándome aquel medicamento que me tuvieron que comprar fuera del hospital, todos los medicamentos esos, porque en el hospital no lo había. Y encima de eso también tengo el Spasmes, que es para no provocar contracciones, que como bien saben ustedes, yo no tengo. ¿Qué les cuento? Hasta ayer estuve súper nerviosa, estuve súper alterada, súper preocupada. No quería ni hablar con nadie, estaba llorando nada más. Porque bueno, ya sabiendo que hay un virus que puede atacar a mi bebé, peor todavía me puse. Nada, hoy me hicieron la ecografía, el ultrasonido. Y les cuento que el ecoflusi, que ya les expliqué que y flusi son la nutrición entre el bebé y la mamá, y también y flusi de la cabecita, y todos están muy bien, gracias a Dios. El latido del corazón también está muy bien, y el líquido subió de 50 a 56. Entonces estoy muy contenta también por eso, porque no ha bajado. O sea, aumentó poco, pero no ha bajado, que es lo importante. Entonces nada, mañana me van a decir, me van a hacer análisis de sangre para volver a ver los resultados de este virus y a ver si con lo que estoy tomando y todas esas cosas se puede combatir. Nada, por el momento es así como está la cosa. Yo quería contarles, quería agradecerle a todas las que me han escrito, todas las personas que me están apoyando de una forma u otra. Todas las personas que en estos últimos dos días han puesto su granito de arena, gracias de verdad a todas, de verdad para mí es un placer, y les he agradecido personalmente a muchas, porque de verdad me están ayudando mucho, viendo mis videos, mandándome los screenshots, y hay personas también que han donado su granito de arena por PayPal, porque saben que estamos en un momento en el que yo no puedo trabajar mucho. Así que muchísimas gracias de verdad, de corazón. Y nada,
Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, si Raider les graba algo para seguir contándoles cómo estoy. Les mando un beso bien grande y las quiero a todas. Y bueno, mis amores, ahí como pueden ver, me estuvieron quitando el suero de la mano. ¿Se recuerdan que les enseñé por la mañana que lo tenía en esta mano? Me lo estuvieron quitando porque miren cómo tengo la mano hinchada. No puedo ni cerrar los dedos, miren, hasta ahí nada más. Y entonces me lo estuvieron poniendo en esta. Ahora lo tengo puesto en esta, miren. Me lo estuvieron poniendo ahora en esta. Y lo tengo hacia arribita. Y todavía tengo las marcas de los otros que me han puesto. Bueno, amores, mira el arrozardo que metí. Mira esto. Mira qué rico. Metí un arroz amarillo aquí, más o menos inventado, ya tú sabes. Le metí pollo, perrito, le eché cebolla, ajo, caldito de pollo, puré de tomate. Mira esto qué rico, ¿eh? Mira esto qué rico, mira cómo está esto. Mira cómo está esto. Mira esto, ¿eh? ¿Eh, amores? Pues nada, cuando tú estés aquí te voy a meter un arrozardo de esto, Ricardo, eso, mi amor. Mira esto qué rico, mi amor. Mira esto qué rico, mi amor, ¿eh? De granadito, ¿eh? Arrozardo con pollardo, perrito y todos los ingredientes. Ya tú sabes, demostrando lo que tú me enseñaste, amor, ¿eh? ¡Sufre! ¡Sufre! Nah, mentira, amor, eso. Cuando tú vengas, te voy a meter un arrozardo rico de eso, ya tú sabes. Para que lo pruebe ahí, para que vea cómo me estoy perfeccionando. ¿Viste? Rico, rico, ¿eh? Rico, amores. ¡Goza! Te mando un beso grande, mi amor. Mira qué rico, ¿eh? Ya tú sabes, te quiero mucho, un beso grande. Bueno, y aquí llegó la comida. Miren, por aquí tengo una fruta que se llama pesca, que es como melocotón. Aquí tengo manzana. Esto es como un quesito. Ahí, como lo pueden ver, se llama estraquino. Pan. Miren, por las noches es esto. Verdura sin nada de ensalada. A veces aquí abajito te meten un pedacito de jamón, pero veo que no está. Así que miren eso. Y por aquí una sopa que es agua pura. La comida aquí no es para nada deliciosa. Miren esto. Para nada deliciosa. Pero hay que comérsela. Comparado con lo que Raiden me acaba de mandar, de verdad que me está matando emocionalmente.